Bueno, empecé pintando las mesas del cole, los libros de texto, esas cosas, ¿no? Que, pues como de niño, ¿no? Cuando se empieza a trastear con los colores, con las formas, pues en el cole. En cuanto vi a Tifón, a Muelle, iba con mis padres al pueblo a ver a los abuelos, a ver a la gente y veía por ahí sus piezas en la calle y era, o sea, es que era mi inspiración en el fondo, ¿no? Ver pintura en la calle, ¿no? Eres un canijo que estás acostumbrado a verlo todo ilustrado y de repente se pasa la ilustración a la calle. Ya no es todo graffiti, ahora la pintura mural, la intervención, es todo mucho más amplio. Yo creo que se está dilatando mucho, hay gente que lo está ramificando, hay creativos a todos los niveles. Todo lo bonito está jodido, ¿no? Porque sí, incluso es lo ideal también, ¿no? El que tenga ese carácter de morbo, de vandalismo, porque es espontáneo, es algo que de repente te lo pide el cuerpo, lo haces. Y yo creo que en Madrid o a nivel nacional estamos viviendo una época jodida, entonces como que la creatividad se agudiza, ¿no? Y hay gente que está dando el callo bastante en la calle. Yo creo que la sociedad cada vez está más por la labor de aceptar el graffiti, la cultura urbana, ¿no? Porque vivimos en constante evolución, ¿no? Entonces todo el rato necesitamos que alguien nos plantee retos, nos sorprenda pues eso, con creatividades por la calle, en perder la mirada y encontrar espacios ilustrados, tags, un poco de todo, ¿no? Creo que hay una parte de la sociedad que está muy de acuerdo y muy por la labor y hay otra parte que no, que piensan que ensucia los lugares, que no resulta armónico, ¿no? El día a día, ¿no? Que sales quemado a trabajar y te encuentras que todo está hecho una mierda, ¿no? Patas arriba, pintado, y no te hace ninguna gracia, ¿no? Pero también hay gente que empieza a entender eso como un lenguaje. Entonces eso hace que esto se realce, ¿no? Que se convierta en algo cotidiano del día a día, ¿no? Que está hecho para estimularte y para cabrearte. O sea, va desde lo más subversivo a lo más lindo. Yo creo que en el mundo la gente, o sea, existe una visión un poco global con respecto a cómo nos gusta ver el día a día, ¿no? De si nos gusta ver algo adornado, si nos gusta verlo guarreado o si nos gustan las dos cosas, ¿no? Creo que hay mucha clientela en el mundo del arte urbano, ¿no? Y mucho productor también. Supongo que eso lo que quiere decir es que cada vez hay más espectadores y gente que está más abierta a la cultura urbana, que es a fin de cuentas de lo que hablamos, ¿no? Hay gente que hace graffiti que son verdaderos artistas, que esos que otros que tienen manos, ¿sabes? Sueñan con hacer eso, ¿no? Crean productos especiales, con efectos especiales. No sé, creo que el graffiti bien hecho y con cariño es arte. Y es una forma de comunicación, ¿no? Entonces, es algo creativo. A mi parecer, no, por pintar puedes, ¿no? Eres tan libre para hacer lo que quieras como te plazca, pero creo que hay que ser un poco respetuoso, ¿no? Hay cosas que son de interés para los demás, ¿no? Y creo que eso hay que respetarlo, que lleva muchísimos años de forma impoluta y que llegue alguien y lo joda, pues me parece avasallar el sistema, ¿sabes? Porque si se habla de que tu libertad empieza y termina con la mía, ¿sabes? Pues no puedes sobrepasarlo, ¿no? Entonces tienes que ser coherente, ¿sabes? De que esto es un legado y que hay que mantenerlo lo más intacto posible. Pues una actitud que desmejora más que mejora, ¿no? En el momento en el que te cargas un monumento, todas tus expresiones no valen para nada. Estás jodiendo el sistema y jodiendo a mucha más gente, que no, que el sistema somos todos. Internet y el graffiti, totalmente de la mano. Sí, yo creo que a todos los grafiteros lo que les interesa, bueno, grafiteros, a todos los artistas urbanos o a la gente que hace sus pinitos, yo creo que lo que les interesa es el retrato de su pieza en sí, ¿no? No, no tanto, hay algunos que sí, que quieren que se quede como una postal para que todo el mundo se lo coma, ¿no? Que es un efecto más bombardero. Y hay otros que creen más en el carácter efímero de las cosas, de yo pinto un espacio porque me parece resultón, creo que puedo ilustrar algo bonito, ¿sabes? Que mejore el espacio, ¿no? Y esa persona termina de hacer eso, saca su foto y no vuelve a ver ese muro en su vida. Pero a lo mejor ese muro no lo ven más que 10 personas, solo los que buscan.
Creo que la forma de que utilizas Google, ¿qué es? No, pues a fin de cuentas, yo creo que la Biblia del graffiti está en internet hoy por hoy. Es la forma más rápida de hacer contactos, de conocer el trabajo que están haciendo otros, ¿no? Y a un nivel bastante directo, ¿no? Internet ayuda un montón, el poder hacer una foto, subirla, publicar, hacer tus comentarios, que la peña diga, hostia, este sitio, que existe una sinergia del graffiti con internet. Creo que hay cultura en internet 2.0, no sé cómo la llamarán, pero existe. La idea es pintar más, pintar mucho más y pues yo qué sé, ganarte un nombre y un espacio, ¿no? Que te convoquen para ir a pintar a sitios interesantes, conocer a peña que haga lo mismo, ¿no? Y construir un mundo con más colorcitos, principalmente. Hay gente que vive de ello, evidentemente es complicado, ¿no? Muy, muy complicado, porque aquí la transición es telepisa al cielo, o sea, entonces con el arte urbano te puedes ganar el hambre o puedes comer. Sirve para decorar, sirve para darse a conocer y te abre puertas en muchos caminos. Creo que es importante ligarlo con el diseño, porque es una vertiente mucho más comercial, ¿no? que yo utilizo actualmente, ¿no? Que, bueno, actualmente desde hace ya mucho tiempo. O sea, mi vida va muy relacionada con el ordenador también. Entonces, lo suyo sería quitarme un poco de ordenador de encima y trabajar más en las paredes. Esa sería la idea. O sea, es que yo te lo digo, veo los muros de Blue por ahí y flipo, porque es que la gente se para y los observa durante un montón de tiempo. Entonces, eso no le está jodiendo a nadie verlo. Todo lo contrario, eso te está haciendo darte cuenta, ¿sabes? De que en el fondo necesitas más información en la calle de la que estás viendo y que sea libre, ¿no? Que no esté todo, que no sea promociones, publicidad o letreros, que es todo muy bonito, pero uno necesita tener la mente distraída y el coco abierto, no todo el rato mamando del sistema, ¿no? Claro, yo creo que cada graffiti, cada incursión, ¿no?, en la calle es un roto del sistema. O sea, es como un pantallazo del Windows, ¿no? Que dices, hostia, chaval, ¿y eso? No, para mí el graffiti siempre ha sido así. Eso, ¿a quién no le gusta sorprenderse, no?